¿Qué pasó? ¿Por qué te sacaste el maquillaje y te recogiste el pelo? Si estabas bárbara como te había puesto Eva. No, esto no es para mí. ¿Qué no es para vos, Ana María? ¿Qué? Estar hermosa, seductora, llamar la atención. ¿Qué pasa? ¿Que tenés miedo que te vuelva a pasar lo de Jorge? ¿Miedo a seducir a un hombre hasta volverlo loco? ¿Me tenés miedo a mí? Te puedo asegurar que eso no me va a volver a pasar. Veremos. Porque eso de andar asesinando tipos por ahí no es nada saludable. ¿Cómo decís eso, Agustín? Sos un bestia. ¿Qué? ¿Me insultás? Justo ahora que traje pizza y cerveza para festejar. ¿Para festejar qué? Que te encontré un... interesado. ¿Interesado en qué? En este departamento. Te encontré un... comprador. Y te paga justo lo que necesito que me prestes. Yo no quiero vender este departamento, Agustín. Es lo único que tengo. ¿A qué lo vas a vender? ¿A qué sí? ¿Bailar? Sí. Nunca fui a bailar. ¿En serio? En serio, me escapé un millón de veces del colegio, pero siempre para ir al pueblo, qué sé yo. Además no podía salir tan tarde para ir a bailar. Y si no volvía a la noche, me expulsaban del colegio. No, eso no puede ser. ¿Ocho cafecitos? Por favor, gracias. Gracias. Vamos a salir a bailar vos y yo. ¿Sí? ¿Y para qué estoy? Si no es para mostrarte los misterios de la gran ciudad. Me da papelada. Pero hace. ¿Permiso? Gracias. ¿Esperas a alguien? No, no, seguramente debe ser tu hermano que viene a ver a Malvinita. ¿Se encuentra la señora Pacheco Huergo? Quisiera hablar con ella. Ya le aviso, ¿de parte de quién? Dígale que soy Miss Helen, la directora del colegio en el que se educó su nieta. La directora del St. Mathilda School. Oh. Y aquí está la señorita Migele. Miss Helen. Sí, ¿y yo qué dije? Basta, Evoti. Soy Rosalía Pacheco Huergo, Miss Helen. Mucho gusto, señora Pacheco Huergo. Encantada de conocerla. Pasemos a la biblioteca. Allí podremos hablar más reservadamente. Te juro, te pusiste blanca como un papel cuando escuchaste a esa mujer. Pero no, te habrá parecido. Es tu imaginación, no me pasa nada. ¿Cómo me va a parecer? También saliste corriendo, que también fue mi imaginación. ¡Ah! ¡Ay! ¿Qué pasa? ¡Ay! ¿Qué pasa? No, 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 está bien, es un retorcijón. ¡Ay, terrible! ¡Ay, increíble! No, 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 no me agarres, estoy bien. Es un dolor. Abuela, está en la biblioteca con la directora. ¿Qué le pasa? Nada, un dolor de panza, nada más. Oh, un dolor de panza, nada más. Me acaba de decir que tiene un retortijón espantoso, sí. Y ahora me decís que tienes un dolor. Es que se van y se vienen, van y vienen. Vamos, no, te vas. No, entonces, ¿sabes qué? Hay que llamar al médico. Pero ya estoy mejor. ¿Qué tiene que ver? Hay que llamar verdad, al médico. De verdad, se pasó. Te acompaño hasta la puerta porque... Te acompaño. ¿En serio estás mejor? Estoy mejor, sí, sí. ¡Y Botí! ¡Ay, ay! ¿Otra vez? ¡Ay, otra vez! ¿Otra vez? ¡Otra vez!
Entonces, ¿y vos tienes que llamar al médico? No, no, te vas, porque... ¿Cómo me voy? Hay que llamar al baño, mía. Necesito ir al baño. Venga, por acá. Tienes que ver una cosa conmigo. No podés venir conmigo al baño. Por favor. ¿Seguro estás bien? Un momento, venga. Pase. Buenas noches, ¿eh? Está bien. Adiós. Buenas noches, Siboti. Avísele a la señorita Malvina que llegue, por favor. ¿Cómo no? Ya mismo le aviso. Deja, Siboti, yo le aviso. ¿Qué hacía mi hermano acá? Porque lo vi recién con su auto. No te importa, es cosa de... Espera, tengo que hablar con vos. Ahora no puedo, no te mames. Tiene que ser ahora. Bueno, subí. Todo muy bonito, Miss Helen. Usted me habló de lo estricto que es su colegio, de las bondades pedagógicas de su colegio. Pero yo no entiendo qué me puede interesar a mí todo eso. ¿Por qué no me dice realmente para qué me quiere ver? Vino a visitarme una señorita que dijo ser la prima de su nieta. Y me estuvo preguntando cosas sobre Eva y sobre su hijo. Más concretamente, quería saber quién era el padre del niño. No estoy al tanto de lo que usted me dice. Es una pena que haya hecho un viaje tan largo para nada. Creo que no vine a ver a la persona indicada. Espere. Quédese, Miss Helen. Yo soy la persona indicada. Este no es el lugar más indicado para que hablemos. Las manos quietas. ¿Por qué no podemos hablar acá? Porque aquí nos pueden ver y además yo quiero hablar algo muy importante. ¿Y cuál sería ese lugar? A ver. Vamos a tu habitación. ¡Mi loca! ¿Qué pasa? ¿Tenés miedo que te viole? Por supuesto que no tengo miedo. ¿Entonces? Que alguien puede ver que entras en mi dormitorio y van a pensar que soy una loca. Bueno, eso no es ninguna novedad. Sos una loca. Ya le dije que soy la persona que usted busca. Hable. Dígame, señora Pacheco Huergo, ¿cuánto pagaría por saber quién es el padre del hijo de Eva? ¡Te vas! Espera. ¿Por qué no podemos hablar como dos personas adultas? Bueno, muy bien. Adelante, Rubio. Hacé la corta. ¿Qué querés? Quiero que terminemos con esta situación. Quiero proponerte una tregua. ¿Cómo en Sarajevo? Te equivocaste de guerra.